Hola amigos y suscriptores. Y pues sí, gente, hoy es jueves, jueves de nueva actualización en Adobe. Y hoy tenemos la actualización del nuevo huevo, o sea, ya se fue el huevo japonés, o sea, ya quien no consiguió huevo japonés, pues ya, ¿no? Y tenemos 12 nuevas mascotas, o sea, yo pensé que eran 7, pero son 12 nuevas mascotas. Y acá ya vemos a la mascota, creo que esta era mascota legendaria, ¿no? Tú sí eres mascota legendaria, ¿no? Bueno, si este dragón no es mascota legendaria, no sé qué voy a hacer, porque la verdad sí se ve bastante bonito, bastante, ¿cómo decirlo así? Majestuoso para ser una mascota legendaria. Así que, pues bueno, gente, no me enrollo más acá en la intro y comencemos. Así que pues bueno amigos, si nosotros en este momento nos metemos al tablón de tareas, nos dice ir a la máquina de chicles en la guardería y nos pide esa tarea porque ¡ala, ala, un Furfuri! Bueno, nos pide esa tarea porque quiere que Adormi quiere que visitemos el nuevo huevo. De hecho, acá en la esquina ya dice Sutes Asia Egg, o sea, el huevo asiático ya está disponible, así que a continuación vamos a ir a esa tienda para conseguir el nuevo huevo. Bueno, gente, antes de entrar a la guardería, les quería decir algo, pues como ya varios se darán cuenta, ya no es el unicornio de hielo. No creo que lo vayan a volver a poner, vamos a checar algo. Y pues bueno, gente, sí, el unicornio de hielo ya no se consigue, ya se volvió una mascota exclusiva, porque como podrán ver acá, en la tienda de mascotas premium no anda el unicornio de hielo, así que ya saben a quienes se compraron el unicornio de hielo, aunque bueno, costaba 1000 robux, o sea, estaba bien caro, pero pues bueno, esa ya es una mascota exclusiva. Bueno, gente, ya entrando. ¡Uy! ¡Una caja! ¡No! ¡No! ¡Me retroleaste! Pensé que era parte de la decoración. Lo secuestramos. No, no, no me secuestra. Yo quiero hacer mi video. No. Sí. No existe huevo asiático. No existe. No, no existe. No existe. No existe. Oye, ¿por qué? No, ¿por qué hay linternas japonesas? No, salió. No, ya salió. ¿Por qué? ¡Uy! Hay 3 más mascotas comunes, Sala. ¿Y por qué? ¿Y por qué hay linternas japonesas? Ah, bueno, porque es un huevo de Asia y Japón está en Asia, creo. No sé si está. Bueno, compré huevo del sudeste de asiático a 750 bucks. Bueno, chavales, esta nueva actualización es para quedarnos pobres. Así que, uy, qué bonito está. ¿Tú no te vas a comprar uno? Mientras, yo me voy a comprar. Ya estoy ahorrando para la casa nueva. Ah, ¿estás ahorrando para una casa? Sí, la de 3000 bucks. La castillo. Bueno, gente, vamos a hashtag crecer el huevo. ¿Te imaginas que me toca la legendaria? XD. Le toca. No sería algo épico. Oye, mira, cuando camina el huevo es como si estuviera volando. Mira, o sea, usa sus plumitas esas como unas hélices. Así que pues bueno, gente, vamos a crecer este nuevo huevito. Bueno, chicos, algo que quería hacer es que queríamos explorar esta zona, porque si se dan cuenta, Adotmi la decoró mucho. Ah, ¿qué quieres? ¿Agua? Bueno, pues tómate un vasito de agua. Estas son arenas movedizas, mira. Mira, estoy literalmente enterrado en las arenas. Y pues bueno, gente, queríamos explorar acá porque está bastante padre. A ver, tú te puedes volver acá. Y bueno, a ver, sigamos. Miren, acá están estas torres bastante raras que... Oye, como que esto está súper grande, ¿no? Ahí se hizo de noche. Esto está inmenso. Hay un dragón dorado por allá. Como que Adolmi decoró mucho la parte de afuera. Muy buena decoración. Bueno, vamos a seguir explorando un poquito por acá, pero un poquito porque el huevo ya tiene sueño. Y quiere hacer la misión. Sí, exacto, quiere hacer la misión. A ver, vamos a ver por acá. No, pues solo hay de estas torres, hay árboles, hay arena, hay agua. Y no sé por qué no me deja. Ah, no, sí me deja. Más barcos, más... dragones de oro, pero bueno, vamos a hacer la misión con el huevito. Hora de la misión. Ahora hidratamos y alimentamos. ¿Qué van a hacer? Me salió esto. Nah, pues qué legendario.
A ver, espérate, ¿qué rareza es? Común. Bueno, ahora vamos a ver las rarezas. Este es común, así es en neón y mega neón. Ahí el neón está bien padre. Bueno, luego tenemos a este que es poco común, que es de parece que trae un sombrero. No, bueno, parecía. Es que trae pelitos. Ah, este de neón es hermoso. Luego tenemos a este maturón, ultra raro. Neón, está como raro, mega neón. Bueno, es lo mismo. ¡Oh! ¡Un macaco! Macaco negro. Es un para mí es un gorila, a ver. Nada, el macaco se volvió. Ahora es un macaco albino. Bueno, tenemos a al gecko, que el gecko puede ser. Ah, está padre. O sea, el neón es prácticamente como es. Mira, o sea, tiene puntitos en naranjas y ahora le brillan esos puntitos. Ay, este es el que yo quiero, el dragón de Komodo. Está bien padre. Bueno, de neón no sé si le queda muy bien el rosita, pero este está bien padre. Yo digo que de neón le hubiera puesto, no sé, como un verde limón o algo así. Bueno, luego tenemos este elefante que... Ay, me hubiera gustado más que me toque este elefante que el ave, pero bueno, ya tenemos esa ave. De neón, está bastante padre. Es un neón que sí brilla bastante. Y pues el mega neón es lo mismo, nada más que... Pues ya saben, es de diferentes colores. Uy, esta sí les dije, amigos, que este iba a ser en legendario, el dragón de Naga, de neón. Es hermoso y de mega neón seguramente. Ay, el dragón de Naga está en su máxima belleza, en su máxima majestuosidad. No, es que, amigos, una mascota legendaria así. Así sí son las mascotas legendarias que queremos en Adopt Me. Exacto, es hermoso. Así son las mascotas legendarias que queremos en Adopt Me. Gente, pensé que leí mal y pensé que decía otra cosa, pero se llama Tarcero. Bueno, ¿qué tal si cambiamos la R y la A? No, no voy a decir nada más. Bueno, de neón está padre, de mega neón, pues yo creo que está acá sí me cae el mega neón. Luego tenemos esta serpiente, que pues bueno, ya teníamos una serpiente en Adopt Me. De neón está padre y de mega neón. Bueno, este también brilla mucho porque todas esas líneas negras... Pues se ponen en neón y también brilla la parte de abajo. Y ya bueno, para finalizar tenemos este otro canguro que también es legendario. Es la segunda mascota legendaria de esa actualización. Que de neón, es bastante bonito. El rosa ese sí le queda. Y de mega neón, pues acá sí, como dije, el mega neón gana. Y pues bueno, amigos, hasta acá vamos a dejar el video de hoy. Estas fueron las 12 nuevas mascotas. Ya vimos cómo son en neón, en mega neón, sus rarezas. Lamentablemente nos tocó la común, pero bueno, no esperaba que me tocara una legendaria o algo así. Solo lo dije de broma. Así que pues bueno, gente, no me voy a alargar tanto aquí en la intro. A ver, ya suéltame cosa esta, por favor. Gracias, ya me soltó. Y pues bueno, acá en Robby, ¿tienes algo que decir? Se murió. Bueno, está morido. Bueno, no se dice está morido, pero bueno, gente, ya vamos a... No, cállense. Bueno, amigos, Robby ya se puso raro, así que hasta acá vamos a dejar el video de hoy. Yo ya me despido, gracias por quedarse hasta el final. Ya saben, su like y su suscripción se los agradecería. Y pues bueno, gente, adiós.